Ya, invitar a todos a tomar asiento, por favor, vamos a comenzar esta ceremonia de bautismos en la cual honramos al Señor y damos gracias también por los hermanos que toman la decisión de obedecer al Señor a través del llamado al bautismo. Vamos a esperar que los que estén atrás puedan tomar asiento. Y vamos a comenzar con una oración para dedicar y entregar este tiempo al Señor, para que nos pueda bendecir y sea un tiempo realmente agradable para cada uno de nosotros. Sean las visitas muy bienvenidas, unos están de visita. Sea muy bienvenido, Jorge, en la casa del Señor. Gracias por estar aquí. Claudia también, junto a Manuel. Ya tantos nombres, que el Nacho también. La visita también que trajo el hermano Jaime, también sea muy bienvenida a la casa del señor hermano Miguel. Dios te bendiga y junto a tu esposa. Y el hermano Gilberto también junto a su esposa, también sea muy bienvenido en la casa del Señor. Bien, vamos a comenzar con una oración. Nos quedamos sentaditos nomás. No se preocupe, vamos a orar y vamos a entregar este tiempo al Señor. Padre, damos gracias porque podemos estar juntos, Señor, para celebrarte, Señor, para reconocer lo que tú haces en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú un día nos cambiaste, Señor, nos transformaste. Y si hay personas que están dando un paso de obediencia, Señor, entendemos que lo hacen por amor. Se quieren comprometer mucho más contigo, Señor, y con tu obra. Así que yo te pido que tú puedas bendecir a cada uno de mis hermanos que hoy se bautiza, pero también puedas bendecir su familia, Señor. Gracias por este tiempo de testimonio, Señor. Testimonio público, Señor, de aquello que es interno, se manifiesta de manera pública, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia hacia nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Quiero invitar a los hermanos que se van a bautizar, que vayan a la puerta ya. Al final, los hermanos que se van a bautizar, que están con polera blanca, que vayan al final allá a la puerta y se paren al lado de Roberto. Y ahora, los demás quiero que se pongan en pie. Y que se pongan aquí los servidores, por favor, aquí el hermano Roberto. A ese lado, haciendo aquí una media luna. Ahí. Y los hermanos que están de pie en la visita, quiero que todos se hagan hacia la orilla y cuando ellos vayan avanzando, ustedes vayan chocando sus manos. Esto es una fiesta. Esto es algo que lo hacemos para el Señor. Pero es una fiesta, así que quiero que todos se acerquen ahí en la orilla y que los hermanos que se van a bautizar comiencen a caminar, por favor, comiencen a caminar. Y los hermanos lo van a empezar a saludar ahí, a tocar las manos. Saluden ahí, toquen high five ahí de esos cinco. Es un tiempo de alegría, de bendición al Señor. Y salimos todos ahí por la puerta, salimos por ahí. Y los servidores también, y no esperen afuera. Tomen asiento, por favor. Vamos a invitar al ministerio que pueda tocar una alabanza, por mientras nosotros nos preparamos ahí para pasar al bautismo. ¿Ya vale? Thank you.
Aló. Vamos a celebrar a Dios mientras nuestros hermanos se preparan. Juntos hay libertad. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Porque hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Queremos sentir tu beso, queremos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Conocelo juntos. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Vamos a ir fuerte una vez más. Hay libertad. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Diga fuerte, libertad. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Vamos a decirlo con las palmas. Hay libertad, dígalo fuerte. Hoy es una tarde de libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Una vez más, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Somos libres, somos libres por su sangre. Somos libres en la presencia de Dios. ¿Cuántos lo dicen? ¿Cuántos creen que es así? ¿Cuántos lo creen verdadero? Amén. Vamos a seguir cantando. La preciosa sangre de Cristo.
Te invito a que cierres tus ojos unos segundos y pienses en lo poderoso que ha sido Dios. Es la preciosa sangre de Jesús. Preciosa sangre te derramó, preciosa sangre que fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Nos purificó, preciosa sangre que nos transformó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti. Tus venas lloraron, Jesús. Hay poder en la sangre fluyó por amor. Hay poder en la sangre que me derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre perdonó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me salvó. Tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Cantar, levanta tus manos al cielo. Hay poder en la sangre.
Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. El agua no está helada por si acaso, ¿eh? Está tibia. Así que para la vamos a proceder entonces con el primer bautismo. Hermano Jaime, ¿usted ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Amén. ¿Usted está dispuesto a seguir la enseñanza de la palabra de Dios? Amén. ¿Está dispuesto a ser un esposo conforme a la palabra de Dios? Amén. Entonces, como ministro del Evangelio, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invitar a Daisy que pueda pasar, por favor. Daisy, ¿tú has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Amén. ¿Estás dispuesto a ser una mujer conforme a la palabra de Dios? Amén. Daisy ha dado testimonio de su fe. Ha dado testimonio de su cambio, de su transformación. Y es por eso que yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gloria a Dios! Pasar a Víctor Chen o Víctor Chin. Dijo que la pronunciación es Chin, no Chen. Vamos, Víctor. Bueno, Víctor es un hermano peruano que está hace un tiempo aquí en Calama y él ha ido progresando, entregando su vida al Señor. Y él tomó esta decisión de continuar obedeciendo al Señor a través de las aguas del bautismo. Víctor, ¿es Jesús tu único y suficiente Salvador? Amén. ¿Estás dispuesto a obedecer su palabra? Amén. Entonces, como ministro del Evangelio, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
pedir a los chiquititos, por favor. Mire, siéntense ahí. Ahí. ¿Se pueden sentar ahí? Todos sentaditos ahí. Muy bien. Genial. Ahí, muy bien. Entonces quiero invitar a pasar a la hermana Frida. Y al mismo tiempo quiero invitar a pasar a Loreto. Loreto va a tener el privilegio de bautizar a nuestra hermana Frida. Es una perlita, como dice, un fruto de la evangelización, de la predicación, de la constancia, del discipulado de Loreto. Entonces, en honor a eso, yo creo que Loreto bautice a Frida. Hermana Frida, ¿es Jesucristo tu único y suficiente Salvador? Sí. ¿Estás dispuesto a vivir de acuerdo a la palabra de Dios? Amén. Entonces, como ministro de Evangelio junto a Loreto, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, vamos a invitar a pasar a Roberto Contreras. Cualquier parecido con personaje de la Pasión de Cristo es mera coincidencia. No es que Jesús esté aquí. Bueno, Jesús realmente está acá. ¿Es Jesucristo tu único y suficiente Salvador, Roberto? Amén. ¿Estás dispuesto a vivir de acuerdo a la palabra de Dios? Amén. Entonces, como ministro del Evangelio, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo le dije a Roberto que yo le tenía una sorpresa. Él no sabe, quizás ni siquiera se acuerda. Pero cuando hicimos el taller de bautismo, yo le dije que le iba a dar una sorpresa. La sorpresa es que va a tener el privilegio de bautizar a su hija. Así que quiero invitar a pasar a Danae. Danae es hija de Roberto. Y él, el trabajo de él, un papá, de discipulador, constantemente estar enseñando la palabra de Dios, entonces él tiene que tener este privilegio. Danae, ¿es Jesús tu único y suficiente Salvador? Amén. ¿Estás dispuesto a vivir la palabra de Dios? ¿Estás dispuesto a ser una hija conforme a la palabra de Dios? Amén. Amén. Entonces, como ministro del Evangelio, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nos faltó una hermana, la hermana Patricia. Ella nos está viendo a través de las redes sociales, así que mandarle un fuerte abrazo a la hermana Patricia. Fue operada de la rodilla, por eso no puede estar hoy. Fue operada tan solo el jueves, así que no podía entrar acá. Entonces realmente es una bendición también contar con la hermana Patricia, a pesar de que no está acá, nos acompaña a través de las redes sociales. Vamos a tener un momento de oración.
para encerrar este momento. Después vamos a tener alabanza mientras nosotros nos cambiamos de ropa. ¿Les parece? Dios, damos gracias, Señor. Porque hay hermanos, Señor, que toman esta decisión de comprometerse contigo, Señor. Gracias por esta vida transformada, cambiada, Señor, que reflejan que tu poder, Señor, sigue actuando en la vida del ser humano. Tu bendición sea con cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden entrar. Hay un deseo de estar cerca de Dios. Nos vamos a poner en pie, vamos a cantar mientras esperamos a nuestros hermanos. Hay un deseo en el corazón de estar donde tú estás. Sé que no hay mejor lugar que no habitar en tu altar. He buscado en otras partes el amor sin encontrar. Me doy cuenta que tu amor mi vida cambiará. Paciente y bondadoso eres. Tu amor lo espera y lo soporta. Ni rencor, tu amor nunca deja de ser. Así es tu amor, me cuidas, me amas, me cubres, me abrazas mejor que la vida. Es tu amor tan alto, sublime, perfecto y eterno, mejor que la vida. Es tu amor por mí. Hay un deseo en mi corazón de estar donde tú estás. Sé que no hay mejor lugar, quiero habitar en tu altar. He buscado en otras partes el amor sin encontrar. Me doy cuenta que tu amor mi vida cambiará. Paciente y bondadoso eres. Todo lo espera y lo soporta. No tiene envidia ni rencor. Tu amor nunca deja de ser. Así es tu amor. Me cuidas, me amas, me cubres, me abrazas mejor que la vida. Es tu amor tan alto, sublime, perfecto y eterno, mejor que la vida. Es tu amor por mí. Así es su amor. Vamos a cantar un canto que muchos saben, que es La Casa de Dios. Vamos a aprovechar este rato, nos vamos a dar un fuerte abrazo todos juntos, ¿les parece? En La Casa de Dios. Mejor es un día en la casa de Dios que mil años lejos de Él. Un rincón en la casa.
Ven conmigo a la casa de Dios. Celebraremos. Vamos a saludarnos juntos, saluden. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos un corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios. Alegraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo. Ven conmigo a la casa de Dios. Celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta de honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios, oh, oh. En la casa de Dios, oh, oh. En la casa de Dios. Bendito es Dios, bendito es su nombre. Seguimos alabando a Dios. El 9. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, darte gloria. Alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor. Porque grande eres tú, grandes son tus obras,
porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande es Él. Vamos a decirlo todos juntos. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, tu gloria. Porque grande eres tú, Dios, son tus obras. Porque grande eres tu, eterno Dios, son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, una vez más vamos a recibir. Antes era la bautizando, ahora son los bautizados, pero le invito a que pasar, por favor. Y pasar por la experiencia de las aguas realmente es una tremenda bendición. Es un paso de obediencia, un paso de consagración y un paso también de unirse a la iglesia. Palabra del Señor en Hechos 2:41 dice que se bautizaban y fueron añadidos a la iglesia ese mismo día, ese 3.000. Bueno, no es nuestro caso, pero tenemos 6 hoy y realmente damos gracias al Señor por la obediencia de estos hermanos. Le vamos a entregar un diploma de manera simbólica a la hermana Belén, le va a entregar a cada uno de ellos y le damos un aplauso entonces al hermano Jaime. A Roberto también le damos un aplauso. A Daisy también. A la hermana Frida. A Víctor Chin. Y a Danae también le damos un aplauso también por obedecer a la palabra del Señor. Y ahora vamos a... Ahora vamos también a hacer algo que los discípulos del Señor celebramos, que es la cena del Señor. Así que si gustan puede dejar los diplomas en algún lugar, ahí se lo regresamos en un ratito más. Aquellos que somos parte de la iglesia tenemos el privilegio de compartir la cena del Señor. La cena que el Señor instauró para hacerlo en memoria de Él. Y cuando lo hacemos en memoria de Él, no lo hacemos por alguien que está muerto. Lo hacemos por alguien que vive, y no solamente vive, viene por nosotros. Eso dice su palabra, que Él vive eternamente. Y además viene por nosotros, viene por su iglesia. Y esto es un testimonio público de lo que el Señor hace en nuestra vida. No sé si alguno quisiera voluntariamente dar unas palabras, decirle algo al Señor, dar gracias por lo que han hecho. Yo en este momento me siento súper emocionada, contenta, feliz de que Dios me haya llamado y obedecerle ahora en todo. Y también quiero dar las gracias. Cuando llegué a esta iglesia, el acogimiento de mis hermanos, del pastor, principalmente de Loreto, ¿dónde está Loreto? Mi chiquitita. Y también quiero dar las gracias, aprovechar de dar las gracias a mi hijo, que siempre me ha apoyado en todo momento, y a mi nuera, y a mi nietecita pequeñita, mi Maite. Y gracias a usted, por pastor, y a seguir adelante obedeciéndole a nuestro Padre Dios. Amén. Amén, una bendición. Entonces, ¿alguien más?
Los saludo en el nombre del Señor. Quiero agradecer al Señor también porque mi familia está completa. Creo en las nuevas oportunidades para mí, para mi familia, para mis hijos. Y aquí estoy nuevamente con una nueva oportunidad que me da el Señor, con una nueva convicción. Gracias, Señor. Amén. Los saludo en la paz de Dios. Quiero dar gracias a Dios porque dar gracias por las oraciones de mi hijo Manuel. Después de 17, quizás 18 años, pudo venir mi familia completa a la iglesia. Y eso para mí no tiene nombre. Solamente le doy gracias a Dios por lo que Él hace con las personas. Y también es otra oportunidad para mí y para mi familia. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. La bendición, ¿no es cierto? La familia junta sirviendo y glorificando al Señor. ¿Ven ahí? ¿O Víctor? Buenas tardes, gracias a todos por venir a acompañarnos en este momento muy especial para nosotros. Decirles que los tiempos de Dios son verdaderamente perfectos. Gracias a Él por habernos llamado en este momento a ser parte de Él, a ser parte de la iglesia, a ustedes hermanos, al pastor, por la preparación, a todos, por este bonito momento. Gracias. Amén. Les saludo con la paz del Señor. En esta tarde quiero dar gracias a Dios, porque Él tocó mi corazón para que yo tomara esta decisión. Amén. Y me siento muy contenta. Y Señor, quiero obedecerte y quiero servirte. Y también quiero pedirle por mi familia, que Él lo va a traer a los pies de Él. Y gracias. Danae, ¿quiere decir algo usted? La más pequeñita. La acogida aquí fue muy buena, dependiente del pastor, que fue la mejor. Los niños también, los pequeños se han adaptado y poco a poco he encariñado con cada uno de los chiquititos y me he adaptado a la alabanza para alabar al Señor y servirle siempre. Amén. Bien, es un motivo entonces de alegría poder estar juntos. Y vamos a compartir ahora la cena del Señor. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante, dice: porque yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Voy a pedir por favor a Roberto, a Jaime y a Daisy que puedan servir, por favor. Quiero invitar a ponerse en pie los miembros de la iglesia, aquellos que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero invitarlos a ponerse en pie, aquellos que han sido bautizados, aquellos que son miembros de la iglesia, miembros de otra iglesia también, si quieren participar de la cena. También puede participar aquellos que han sido. Hermana, si usted. Tenemos una hermana cubana ahí. Si usted quiere participar, hermana, también está invitada a participar. Así que, hermano Jaime, por favor, con Roberto y Daisy, van a servir por este lado primero el jugo de uva, que simboliza la sangre de Cristo. Invitar por este lado a hermana Frida, a Víctor y a Danae. Bueno, no, ellos van a servir.
Ustedes ahí se ayudan entre los tres y ustedes pueden servir el pan por aquí, por favor. Este es un momento solemne, pero al mismo tiempo de mucha alegría. Nosotros reconocemos la muerte, el sacrificio de Jesús en nuestro favor, pero también reconocemos que Él resucitó por amor a cada uno de nosotros. Así como el bautismo es un testimonio público de nuestra fe, la cena del Señor también es un testimonio público en quien nosotros hemos puesto nuestra fe. Si en este día te has quedado sentado, no lo tomes como algo excluyente. Tómalo como un testimonio de fe, una ofrenda a tu vida, una ofrenda de fe a que aquellos que vamos a cenar, a compartir la cena del Señor, hemos entregado nuestra vida a Jesús. Invitarte también a aquellos que no han entregado su vida a Jesús, que lo puedan hacer. Todos estamos invitados a entregar voluntariamente nuestra vida al Señor Jesús. Hemos terminado de entregar el pan y vamos a comer y beber. Por mientras terminamos de compartir, piensa en alguna persona que a usted le gustaría que estuviese en esta misma situación, es decir, para compartir la cena. La cena es un tiempo de reflexión, para pensar en aquellas personas que deseo con mi corazón, con todo mi corazón, que un día también entreguen su vida a Jesús. Tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Esta copa es el nuevo pacto en el nombre de Jesús, en su muerte y en su resurrección. Ustedes pueden comer y puedan beber, y nosotros mientras vamos a cenar aquí también entre nosotros. Pueden comer y pueden beber.
Te invito a tomar asiento, Marco. Por favor. Hermano Roberto. Así como están de pie, vamos a cantar la canción que estaban recién entonando para ir terminando ya. No sé si se alcanzaban a dar cuenta, pero la polera que usaban los hermanos que se estaban bautizando decía aquí adelante: esta es mi decisión, y por la espalda decía: seguir a Cristo. Esta es nuestra decisión, es una decisión voluntaria, seguir a Cristo. Vamos a cantar el alabanza que está sonando. Y de esta forma terminamos este tiempo de alabanza, de reconocimiento al Señor a través de los bautismos y también a través de la celebración de la cena del Señor. Así que le invito a ponerse en pie, vamos a cantar al Señor alabanza que está sonando. Levanta sus manos. ¿Quieren levantar las manos al cielo conmigo? Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor. Venas lloraron. Si estás a Jesús, Jesús, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre que me ungió. Preciosa sangre me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me trae.
sangre me sanó, tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre. Oh. Tu sangre. De esta forma estamos terminando esta celebración al Señor, dándole gracias, exaltando su nombre. Y no se vaya de este lugar antes de despedirse a quien está a su lado. Dale un abrazo, diga Dios te bendiga. Ten una semana en la presencia de Dios y que sea un buen tiempo de alabanza. Nos estamos terminando así para irnos. Estamos terminando este tiempo de culto porque tenemos preparado algo para todos ustedes. Todos están invitados a participar y a pasar a la cocina. Tenemos unas cosas ricas preparadas para cada uno de ustedes, así que no se vayan. Siéntanse, todos están cordialmente invitados a pasar y a tener un tiempo también de celebración compartiendo los alimentos en la casa del Señor. Así que Dios les bendiga, no se vaya, pasemos todos a la cocina. Tu sangre.